y con toda la información que cuenta la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, dice tener el peso suficiente para presentar una denuncia contra el interventor de Puerto Quetzal. Esto por supuestas anomalías en el usufructo autorizado por este. No asistir al Congreso de la República le resultará caro al interventor de la portuaria Quetzal. Así anunciaron los integrantes de la Comisión de Transparencia, que accionarán legalmente contra Alan Marroquín. El presidente de la Sala de Trabajo expresó que el interventor cometió fraude de ley con la negociación del usufructo y que evade la fiscalización del Parlamento. Ya hemos identificado un mecanismo perverso de algunos funcionarios, que es simular citaciones de diputados de la bancada oficial y refugiarse en alguno de los despachos de las bancadas de cualquier diputado de la bancada oficial. Hemos identificado algunos delitos en la firma del contrato. Creemos que ya no tenemos más recurso que presentar una denuncia penal en contra del interventor por varios delitos. Y es que la negativa del interventor no se limita a diputados opositores. La bancada independiente, quienes han tenido un trato benévolo en el tema de la portuaria, también sufrieron el desaire de Marroquín, quien no se presentó a la cita. El que cae otorga, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que nosotros queríamos hacer era establecer realmente el procedimiento que habían utilizado, si era legal o no, ¿verdad? Qué tan beneficioso hubiese sido para el gobierno de Guatemala o para la portuaria en sí. Por una Guatemala en paz, Ben Kei-Chin y No Medina.